Muy buenas tardes. Desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia, les estamos dando la bienvenida a esta emisión de NVC Noticias para hoy, miércoles 21 de septiembre del año 2016. Un placer acompañarles a esta hora con las más importantes noticias de Cartago y la región, transmisión que hacemos a través de CNC Canal 2 de STVnet. Una invitación también para que visiten nuestra página web www.noticiasnbc.com. También nos encuentran en Facebook y en YouTube. Gracias, como siempre, por hacer parte de esta gran familia de NVC Noticias. Presentamos a continuación nuestros titulares de hoy. La cuarta parte de los usuarios de energía de Cartago hacen fraude. La entidad da a conocer los trucos de los defraudadores para robar a la empresa. A 28 se elevó el número de asesinatos en Cartago este año. No obstante, los índices de criminalidad siguen siendo bajos, dice la policía. Convocarán a asamblea de socios para determinar futuro del Centro de Diagnóstico Automotor de Cartago. La gobernadora Dilian Francisca Toro, decidida a reabrirlo. Comisión de Paz de la Asamblea Departamental socializó ayer en Cartago el acuerdo de paz con las FARC e invitó a votar por el sí. Por su parte, el Comité Municipal que promueve el no sigue en campaña. Designan coordinadora para Subdirección Ambiental de la Secretaría de Agricultura del Norte del Valle. La funcionaria da a conocer prioridades en lo que será su gestión. Estudiantes del Departamento de los Estratos 1, 2 y 3 recibirán auxilios para sus estudios superiores. Ampliamos las noticias. NVC ha conocido un informe del Departamento de Normalización de Energía de las Empresas Municipales de Cartago, según el cual un 25% de los usuarios del servicio de energía en la ciudad tienen algún fraude de distinta manera. El funcionario explica en el siguiente informe cuáles son esos trucos que se inventa la gente para no pagar lo justo, muchas veces alterando los equipos de medición, otras veces haciendo conexiones fraudulentas. Gracias al programa de normalización de las empresas municipales, se ha descubierto que aproximadamente el 25% de los usuarios del servicio de energía en la ciudad presentan anomalías. Conexiones fraudulentas y manipulación de los medidores son algunos de los trucos que se inventa la gente con el fin de pagar menos. Bueno, dentro de los usuarios hay gente muy innovadora, obviamente. Lo que pasa es que los contrabandos es según la tecnología que se haya aplicado, la que está en este momento. Inicialmente, los usuarios que han querido de pronto no pagar lo que efectivamente consumen. Lo más normal es que de pronto saquen una línea directa del tendido secundario de la empresa y la pasen directamente a la residencia. Entonces, eso hace que no pase por el contador. O todavía hay equipos de medición cuyo nivel de precisión es clase 2. Son los equipos tradicionales que tienen un disco, que tienen un registro que es numérico. Entonces, generalmente, ¿qué ha pasado? Lo voy a explicar acá. Este equipo de medición tiene que estar localizado verticalmente. Si usted en algún momento le hace un giro, lo que hace es que este disco, que es el que está marcando siempre las revoluciones del equipo, se pare. Entonces, eso hace que de pronto se convierta en una anomalía, es decir, no haya registro. Pero también hemos evidenciado que la gente le retira los sellos, que para nosotros es lo más importante, es la que nos está mostrando que el equipo no ha sido intervenido por nadie. Y cuando lo quitan, generalmente lo que hacen es quitar esta cápsula y empezar a mover las partes móviles del aparato, del equipo de medición. Estos equipos han sido calibrados previamente, o sea, el proceso ha sido muy grande con equipos de alta calidad. Pero cuando el usuario lo interviene, lo que hace es quitarle la calibración. Entonces, en un momento dado, cuando lo interviene, puede que sea a favor del usuario. Son múltiples las formas que utilizan los usuarios con tal de no pagar lo justo. En este equipo, como esta cápsula es de policarbonato, es muy fácil para el usuario utilizar o un alambre caliente, o muchas veces simplemente lo que hacen es perforarla con una broca. Lo perforan simplemente para mover los registros que hay acá, es decir, los números. Y eso lo hemos evidenciado en muchas revisiones. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros, como empresas municipales, de que este equipo ha sido intervenido en un momento dado por el usuario?
porque tenemos un CITAP. Ese CITAP es el sistema de información con que cuenta la empresa, que nos va a decir cuál es el consumo histórico de cada usuario. Y como estamos viendo que en un momento u otro él tenía un consumo determinado y bajó, por decir algo, 50% más, entonces esta oficina toma la determinación de ir a hacer una revisión y ahí encontramos efectivamente que el equipo ha sido manipulado por el cliente. Son cerca de 10.000 usuarios que dejan de pagar a la empresa unos 1.500 millones de pesos. Las sanciones no se hacen esperar, por lo que el llamado a los usuarios es a no cometer esta serie de anomalías. Lo primero que todo, hacer el debido proceso. Ese debido proceso inicialmente se le dice al usuario que tiene que buscar a alguien que conozca el tema de energía para que se cerciore que lo que estamos haciendo esa revisión efectivamente es como la estamos mostrando. Si el usuario renuncia a ese tipo de visita, de acompañamiento, entonces nosotros le hacemos un acta que es importantísimo que se haga esa acta. En esa acta le estamos diciendo lo que encontramos, pero a la vez le damos 5 días para que venga a la oficina de normalización y pues presente los descargos. Entonces, ¿cuál es la solicitud que le hacemos al usuario? Es que el usuario no haga esto, que protejan esta empresa, que esta empresa es de los cartagüeños. Y sigue en pie un proyecto de parte de la Gobernación del Valle del Cauca y el propio municipio de Cartago para que se reactive el Centro de Diagnóstico Automotor, cerrado ya hace muchos años. Hemos conocido de la renuncia que ha presentado la persona que venía como gerente encargada de esta entidad, y este es un paso que abre la posibilidad de que se convoque a nueva asamblea, se nombre junta directiva y que se reactive después de una serie de inversiones este importante centro de la ciudad de Cartago. Los gobiernos departamental y municipal de Cartago iniciaron las gestiones para reactivar el Centro de Diagnóstico Automotor de Cartago, que lleva varios años en el olvido. Tras la renuncia de Esther Julia Arenas, quien venía desempeñándose como gerente encargada de la entidad, ya se han hecho los primeros contactos para realizar la asamblea de socios y proceder al nombramiento de la nueva junta directiva. Claro, como siempre se ha manifestado en todos los espacios de opinión pública, la señora gobernadora está 100% interesada en que todos los establecimientos de prestación de un servicio público sean eficaces y efectivos al momento de prestar el servicio. Toca decir con tristeza y reconocer la realidad de que el Centro de Diagnóstico Automotor de Cartago en la actualidad está 100% inactivo. No hay equipos, no hay personal, no hay licencias, está prácticamente estéril, 100% en su funcionabilidad. Tenemos conocimiento de que la doctora Esther Julia Arenas renunció en el mes de marzo de este año, presentando una carta de renuncia ante la señora gobernadora a su encargo, porque la doctora Esther Julia estaba en calidad de gerente encargada del Centro de Diagnóstico Automotor de Cartago. Razón esta por la cual estamos muy interesados en reorganizar nuevamente la dinámica del centro diagnóstico, y como todo proceso pues toca iniciar desde el comienzo. Lo que se va a hacer inicialmente es citar a una asamblea de socios donde está conformado por la Gobernación del Valle y la Alcaldía Municipal del municipio de Cartago, y en esa asamblea de socios mirar bien la designación o reactivación de la junta directiva, que debe estar compuesta para orientar también lo del Centro de Diagnóstico Automotor y revisar toda su parte legal basada en los estatutos del Centro de Diagnóstico, revisar la documentación registrada en Cámara de Comercio y de esta manera, actuando bajo el marco de la ley, mirar a la señora gobernadora en conjunto con el alcalde de Cartago qué decisión van a tomar de pronto de un encargo o nombrar un nuevo gerente, para con base en esto reiniciar las gestiones para empezar a desarrollar el centro diagnóstico. Hay que hacer unas inversiones para equipos o mirar de qué forma se va a trabajar, reactivar los permisos correspondientes, organizar su parte legal, y va a ser un proceso que se va a iniciar desde ya, donde próximamente vamos a tener razones para darles a la comunidad decisiones a tomar que giren alrededor de prestar un buen servicio a todos los ciudadanos. Para que el Centro de Diagnóstico Automotor de Cartago se pueda reactivar, es necesario hacer una serie de inversiones, sobre lo cual también se están poniendo de acuerdo los socios. Probablemente esta semana o a más tardar la otra habrá reunión de la Asamblea de Socios. Jurídicamente están mirando todos los documentos y próximamente se tendrán nuevas noticias sobre ese tema.
Ayer estuvo en la ciudad de Cartago la Comisión Accidental de la Asamblea del Valle del Cauca, denominada Comisión de Paz y Postconflicto, socializando con la dirigencia del norte del Valle del Cauca, gremios y personas del común, el por qué hay que votar por el sí en el plebiscito del próximo domingo 2 de octubre. La Comisión Accidental de Paz y Postconflicto de la Asamblea del Valle adelanta una serie de reuniones como pedagogía del proceso de negociación del Gobierno Nacional con las FARC y socializando el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Varios de sus integrantes se reunieron en Cartago con una serie de dirigentes de la región y personas del común explicándoles el contenido de los acuerdos. Sí, claro, el 2 de octubre hay que votar por el sí. Sencillamente las razones son claras. Debemos darle una oportunidad a la paz. Llevamos más de 52 años viviendo en una guerra inútil, que el Valle del Cauca ha sido uno de los departamentos más afectados. La Asamblea Departamental, la Corporación, con 11 diputados asesinados. Entonces yo pienso que es muy importante que le demos ese sí, esa oportunidad al país, esa oportunidad a nuestro departamento de salir adelante, de tener un departamento en paz. Lo decía en la reunión, muchos de las personas que no han sufrido de frente este conflicto armado son los que están diciéndole no a esto, pero vemos que todas las víctimas, todas las personas que de verdad han vivido este conflicto armado quieren esa oportunidad, quieren ese sí. Y nosotros desde la Asamblea Departamental preferimos una paz imperfecta que una guerra perfecta. Quiero contarles que como partido conservador, el cual represento, el día de ayer estuvimos en la Registraduría Nacional del Estado Civil registrando el comité por parte del partido. Lo segundo es que a través de estos conversatorios con la Comisión de Paz, la Comisión Accidental de Paz, lo que se ha querido es darle información a la comunidad sobre los acuerdos que se han firmado en La Habana, porque lo que nosotros hemos venido, digamos, recogiendo, las inquietudes que se han venido recogiendo por parte de la comunidad precisamente es el desconocimiento de lo que se ha acordado en La Habana. Un conversatorio que consideramos supremamente importante en el sentido de que se le está explicando de manera detenida todos y cada uno de los puntos contenidos en el acuerdo de paz a todos los líderes, dirigentes políticos, líderes cívicos de los municipios del norte del departamento del Valle del Cauca. Estamos plenamente convencidos de que el próximo 2 de octubre vamos a salir a votar masivamente por el sí, porque no queremos más la guerra, porque queremos apostarle a un mejor país lleno de oportunidades para todos. La mayoría de los diputados le estamos apostando sí a la paz, estamos haciendo un trabajo muy importante en todo nuestro departamento del Valle del Cauca y por parte de la Asamblea, la Comisión Accidental de Paz, presidida por el doctor Manuel Torres, también del partido de la U, se está haciendo un recorrido en todos los diferentes municipios para poder hacer ese acercamiento y decirles a las personas lo importante que es decirles sí a la paz y no a la guerra, que todos los recursos que estamos invirtiendo en este instante hacia la guerra sean invertidos en la paz. No, yo no voy a hacer alusión por quién votar, la ley me lo prohíbe. Yo lo que estoy hoy acá es presentando desde lo institucional a la Asamblea del Valle por invitación que me hicieran, pero no voy a opinar nada al respecto ni del sí ni del no, ya que la Constitución y la ley me lo prohíben. Entre tanto, el Comité Municipal que apoya el no en el plebiscito el próximo 2 de octubre aquí en la ciudad de Cartago, pues también sigue trabajando, recorriendo los diferentes sectores de la ciudad y explicándole a la gente de una forma detallada por qué ellos apoyan el no. Convencido de que el acuerdo de paz es perjudicial para el país, los integrantes del Comité Municipal de Cartago siguen promoviendo el voto negativo al proceso de paz en el plebiscito que se hará este 2 de octubre. Los puntos más repetidos por quienes se oponen a los acuerdos tienen que ver con tres aspectos: la llamada justicia transicional, la participación de las FARC en la vida política del país y la supuesta impunidad de los miembros de la guerrilla que hayan participado en delitos de lesa humanidad. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante que la ciudadanía que está convencida, afiliadas
o no, militantes o no del Centro Democrático, simpatizantes o no del presidente Uribe, acompañen al no. Solamente a conciencia que no le vayamos a entregar este país al comunismo. Solamente a conciencia que las FARC lo que quieren es el poder para volver este país de ellos. No queremos una Venezuela en Colombia, no queremos una Cuba en Colombia. Y los únicos que podemos defender este propósito somos los colombianos votando el 2 de octubre no al plebiscito. Además, quiero dar una primicia. Considero que esta nueva reforma tributaria, la que empezamos a discutir en octubre, no van a alcanzar los recursos para cubrir el déficit fiscal que tenemos hoy, pero además cubrir los gastos del posconflicto. Entonces, seguramente vendrá otra reforma tributaria, muchísimos más impuestos a los colombianos para que podamos darles a ese grupo narcoterrorista y bandido de las FARC todo lo que están pidiendo en los acuerdos. Bueno, lo que uno nota entre los ciudadanos es el descontento con el proceso, con el acuerdo, y no con la paz, porque todos los colombianos queremos la paz, inclusive los que promovemos el no, también queremos la paz. Esto no es una guerra ni contra Uribe, ni contra Santos, no, esto es por el país. Y de verdad que estamos promoviendo el no, es porque hemos leído los acuerdos, las 297 páginas de los acuerdos, y hay unos puntos en los cuales no estamos de acuerdo, valga la redundancia, y bien lo ha dicho la Corte. Si gana el no, hay la posibilidad de renegociar los acuerdos. También lo ha dicho la guerrilla, ellos no se pararían de la mesa. No como lo quiere hacer ver el gobierno, que en caso de llegar a ganar el no, se acaban los acuerdos y volvemos a la guerra. Es algo más de conciencia, de país, y que le digamos a la gente, queremos la paz, pero no de esta manera y por eso votamos no al plebiscito. Para algunos analistas, si gana el sí, los colombianos estarían respaldando acuerdos no terminados, lo que significa que las FARC podrán modificar los acuerdos incluso después del plebiscito. Claro, eso es una situación a la que nos llevó el gobierno del presidente Santos, porque de todos es conocido que la refrendación no era un paso jurídico necesario. Simplemente pienso yo que tal vez desde lo político es una estrategia para eludir la responsabilidad que le compete al Ejecutivo hacia el futuro, cuando evidentemente, pues lamentablemente tengo que decirlo, la dinámica que se genera desde este acuerdo en muchos aspectos va a ser nefasta para el país. Y ahora hacemos nuestro recorrido por otras importantes NBC Noticias que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Con el asesinato ayer en la ciudad de Cartago de un motorratón, se eleva a 28 el número de homicidios en lo que va corrido del año 2016 en la ciudad de Cartago. Hacia las 5:45, a la altura de la carrera 14 frente al número 1917 del barrio Laureles, fue asesinado con un cuchillo Héctor Hernán Montoya Gómez, quien presentó una herida en la región dorsal a la altura del pecho. Esta persona fue trasladada inmediatamente al Hospital San Juan de Dios de Cartago, donde posteriormente falleció por la gravedad de la herida. Móviles y agresores están por establecer. Víctima número 28, pero se presenta de parte de las autoridades un informe según el cual sigue la reducción de homicidios comparativamente con el año 2015. El kit electoral del plebiscito 2016 comenzó a ser distribuido en todo el territorio nacional. Cada kit electoral pesa 3 kilos y 200 gramos. Tiene un sistema de radiofrecuencia instalado en cada uno de ellos que permite monitorear desde un centro de control el recorrido por tierra, mar o aire hasta el lugar donde será entregado. Esta tecnología facilita incluso verificar antes del envío, a través de un sofisticado sistema de alarmas, si el kit está completo y si todos los elementos incluidos corresponden a la mesa para la cual fue armado y asignado. Los kits electorales son custodiados en cada uno de los lugares hasta la madrugada del día de inicio a las votaciones, cuando será trasladado a las mesas de votación, en donde a partir de las 7:30 de la mañana los jurados revisan y disponen el material electoral para garantizar el inicio de la jornada democrática. La administración del alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala realizará una jornada de acercamiento con la comunidad de La Platanera, en la que hará presencia con su equipo de trabajo. El programa Todos por tu Barrio
cuenta con la coordinación de la gestora social Jesucita Zavala de Londoño y la Secretaría de Gobierno que orienta al abogado Juan Pablo Jaramillo Sendoya, y hace parte del propósito gubernamental de dinamizar la presencia institucional en los sectores urbanos y rurales de Cartago. La actividad se adelantará mañana jueves 22 de septiembre en la sede comunal y en la cancha de fútbol del barrio La Platanera a partir de las 8 de la mañana. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hizo un llamado a los alcaldes del país para que en menor tiempo posible presenten sus planes de emergencia y contingencia ante la entidad con el fin de disminuir el riesgo que se afecte en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el país durante la temporada de lluvias. El llamado lo hizo luego de realizar un detallado análisis de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran 587 entidades prestadoras de servicios públicos en el país. Hora de hacer nuestra primera pausa de comerciales. Esto es NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Motel Olafo, para que tus sueños se hagan realidad. Podrás encontrar habitaciones sencillas desde 18 mil pesos, ejecutiva especial, 32 mil pesos. Ofrecemos servicio de bar, ayudas sexuales, restaurante, farmacia, decoraciones especiales para tus momentos más íntimos. Olafo, el mejor motel del norte del valle. En Sonría contribuimos a que descubras y mantengas el poder de tu sonrisa. Llevamos más de 20 años sirviendo a los colombianos. Te brindamos horarios extendidos para tu comodidad. Todas las especialidades en un solo lugar. En septiembre y octubre asiste a tu valoración totalmente gratis y te obsequiamos una limpieza para ti y toda tu familia. Separa ya tu cita al numeral 262 o al 213-0313. Visítanos en la calle 11, número 449, segundo piso, frente al Parque de Bolívar. Señor contribuyente, la Administración Municipal de Cartago le invita a ponerse al día con el pago de sus impuestos. La Alcaldía brinda facilidades de estar al día con las obligaciones tributarias. Recuerde que puede acogerse al programa de convenio de pago según sus posibilidades económicas. Evítese inconvenientes jurídicos. En nuestras oficinas le asesoramos. Con sus impuestos construimos Ciudad Región. Todos por Cartago. Carlos Andrés Londoño Zavala, alcalde. Depósito y Quesera Alberto Giraldo. 50 años de tradición llevando a los hogares cartagüeños y norte vallecaucanos productos de excelente calidad como queso costeño, harinas, almidones, azúcares, grasas y todo lo referente con panadería.
nos esmeramos día a día por brindar un excelente servicio y la mejor atención. Depósito y Quesera Alberto Giraldo, Carrera Sexta número 1321, Cartago. Servicio a todo el eje cafetero y norte del valle. Ya estamos de nuevo con ustedes. Gracias por continuar con NBC Noticias. Dentro de la reestructuración que viene sufriendo la planta, la estructura administrativa del gobierno departamental del Valle del Cauca, ha habido algunos cambios en la Secretaría de Agricultura, que ahora tiene un componente muy importante en la parte ambiental. En el caso del norte del Valle, una entidad se encargará de coordinar los temas netamente agropecuarios y se ha nombrado a una funcionaria que despachará desde el CAD aquí en la ciudad y que tiene que ver con los temas ambientales. Varios retos se ha propuesto la nueva secretaria de Ambiente, Agricultura y Pesca del Valle, Ana Milena Vanguero Carabalí, con el fin de fortalecer los sectores productivos y campesinos del Valle del Cauca y cumplir con el plan de desarrollo que tiene como objetivo hacer del departamento una despensa agrícola nacional. Para el efecto, y de acuerdo con la nueva estructura de la secretaria, ya despacha desde Cartago una funcionaria encargada de los temas ambientales y desarrollo sostenible, que se encargará de coordinar el proyecto de la recuperación de la cuenca del río La Vieja, entre otros. Dentro del proceso que adelanta la Gobernación del Valle del Cauca en su reestructuración de la planta y de sus dependencias y del programa del Plan de Desarrollo del Valle San Bos, la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca dividió su dependencia en dos grandes subsecretarías, que es la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y la Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de fortalecer el tema de interés ambiental para los municipios, especialmente para el norte del Valle y Cartago. Entonces, como uno de los pilares del plan de desarrollo de la señora gobernadora es fortalecer todos esos temas prioritarios ambientales, entonces por sus buenos oficios ha delegado un funcionario para que acompañemos todo ese proceso ambiental. Dentro del plan de desarrollo, El Valle Está en Voz, que se ejecutará durante los próximos 4 años, la cartera de agricultura tiene como eje misional que pretende beneficiar a todo el sector campesino, productivo y agrícola del Valle del Cauca. Que están en ejecución varios proyectos en torno al mejoramiento del tema que es la cuenca del río La Vieja. El departamento del Valle del Cauca tiene un asiento dentro del plan de ordenamiento de la cuenca, donde la señora gobernadora delega una funcionaria, un funcionario para que participe en esas mesas que se adelantan con los otros departamentos como Quindío y Risaralda, donde la cuenca del río La Vieja tiene jurisdicción. Tercero, en este momento, fortaleciendo todos esos temas de interés ambiental, la gobernación del Valle del Cauca cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de pesos para compra de predios en todo el departamento. Entonces, como por ley es obligación que los municipios aporten el 1% de su presupuesto en la compra de predios, la gobernación está haciendo un aporte y nosotros estamos haciendo un acompañamiento, verificando el estado de los predios, porque hay municipios que presentan problemas de desabastecimiento de aguas. Entonces, para nosotros es muy importante que aquellos predios que seleccione los municipios sean predios que protejan esas fuentes abastecedoras de acueductos rurales y urbanos. Pues voy a apoyar todo el tema de manejo de la cuenca y también temas de interés ambiental, como les digo, todo lo que concierne a convocatorias, a proyectos, asesoría, acompañamiento, con el fin de fortalecer esta nueva dependencia que ha nacido en la gobernación y que queremos integrarlas con las demás instituciones, ONGs, comunidades afro, indígenas, con el fin de hacer una sola organización en el tema de interés ambiental. En noticias de la salud, la EPS Barrios Unidos tiene ahora nueva sede aquí en la ciudad de Cartago y también la entidad está haciendo gestiones para convertirse en una entidad mixta que atienda no solamente a personas del régimen contributivo, sino también del régimen subsidiado. La EPS Barrios Unidos en Cartago atiende ahora a sus usuarios en su nueva sede,
ubicada detrás del cuerpo de bomberos en donde funcionó anteriormente la nueva EPS. Hace 20 días nos trasladamos a la carrera tercera, bis número 3B33, en el barrio Guadalupe, en la parte de atrás de los bomberos, donde antes funcionaba la nueva EPS, y ahí estamos prestando los servicios en los cuales esperamos poder cumplir con todas las necesidades de la población. La parte de afiliación y la parte de prestación o de autorizaciones. Estamos pendientes de una negociación con el hospital, con la IPS del municipio, con el fin de poder colocar un centro de autorizaciones también en la IPS, con el fin de que los usuarios no tengan que venir hasta acá, sino sencillamente allá hacen todo el proceso para autorizarles y directamente terminan hacer sus papeles para poder acceder a todos los servicios. La EPS Barrios Unidos busca también convertirse en una entidad mixta que pueda atender tanto usuarios del régimen contributivo como del subsidiado. Hay otra cosa que se está manejando a nivel nacional, estamos solicitando el permiso para nosotros volvernos una EPS contributiva, es decir, una EPS mixta, que podamos tener contributivo y podamos tener subsidiado. Eso es un proyecto que ya se enviaron todos los documentos a la superintendencia, estamos pendientes de que terminen los estudios para poder ofrecerle a la comunidad que labora, que se puede vincular directamente con Barrios Unidos a nivel del contributivo, pero eso es un proceso que se está manejando. Barrios Unidos también adelanta varias campañas de prevención en salud, especialmente entre los jóvenes y las mujeres. Nosotros tenemos como función principal hacer prevención. La prevención la tomamos y la atacamos de varios niveles. Nosotros contratamos toda la parte de promoción y prevención activa, digamos, directamente con la IPS del municipio. Pero nosotros visitamos casa a casa a nuestros usuarios, revisamos la afiliación, miramos cómo están y a través de un programa que tenemos con una empresa que se llama Previmedi Salud, la cual se encarga de hacer la parte educativa y de remisión directamente a la IPS primaria para que los pacientes que requieren de un servicio inmediatamente sean atendidos. Dentro de eso está la parte de planificación familiar, la parte de promoción y prevención como diabetes, hipertensión, crecimiento y desarrollo, vacunación. Todo el tipo de promoción y prevención se maneja de esa misma manera, tanto aquí como en los 13 municipios en los cuales estamos en este momento en el Valle del Cauca. Y ahora presentamos La Gobernadora en el Norte, noticias que se generan desde la Administración Departamental del Valle del Cauca. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. A través de un convenio que firmará la Gobernación del Valle con el ICETES, estudiantes de estratos 1, 2 y 3 serán beneficiados con auxilios para facilitar su ingreso a la educación superior. Se trata de un fondo de educación terciaria en donde la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, quiere brindar financiación a los jóvenes de escasos recursos que están interesados en realizar programas técnicos, tecnológicos y profesionales. El departamento subsidiará los 3 primeros semestres, mientras que los otros 7 serán asumidos por el ICETES. Estos alumnos tendrán la posibilidad de contar con un año de gracia, es decir, que no tendrán que pagar un año después de terminar sus estudios. Asimismo, van a tener hasta 10 años para pagar a partir de la financiación que hace el ICETES y con la financiación de la Administración Departamental. Gobernación del Valle del Cauca.
El gobierno del Valle inició la búsqueda de los menores en edad escolar que se encuentran por fuera de las aulas de clase para que se matriculen en las instituciones públicas educativas y gocen del beneficio de la gratuidad. A través del programa Caravana por la Educación, como una herramienta para la paz, se pretende que ningún niño, niña ni joven del Valle del Cauca se quede sin estudiar. Se realizarán recorridos por veredas, corregimientos, plazas de mercado, parques y escuelas de los 34 municipios no certificados del Valle, haciendo énfasis en el aprovechamiento oportuno de la educación, con gratuidad a partir de los 4 años de edad. De igual manera, se llevarán a cabo 3 ferias de emprendimiento, como eventos masivos en los municipios de Obando, Zarzal y Candelaria, del área, incluyendo la realización de foros. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. El Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Hora de hacer nuestra siguiente pausa de comerciales. No olviden visitar nuestra página web www.noticiasnbc.com. Allí encuentran permanente información de actualidad. Enseguida estamos de nuevo con ustedes. Cantar con gusto, Alcalá, mi patria chica, esa tierra tan preciosa, donde he pasado mi vida, quiero trabajar por ella, yo nunca quiero olvidar. Dato con su gente. De Colombia confieso yo. Motel Olafo, para que tus sueños se hagan realidad. Podrás encontrar habitaciones sencillas desde 18 mil pesos, ejecutiva especial, 32 mil pesos. Ofrecemos servicio de bar, ayudas sexuales, restaurante, farmacia, decoraciones especiales para tus momentos más íntimos. Olafo, el mejor motel del norte del Valle. Te cogí tirando la basura. Cartago, más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso, entrego mi basura solo a personal autorizado. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Gracias por continuar con NBC Noticias. Recuerde nuestro correo electrónico
al cual nos pueden escribir para alguna inquietud que tengan desde su sector o comunicarse a esta línea telefónica que aparece en pantalla, la línea telefónica de NBC Noticias. En temas regionales, la información viene desde el municipio de Alcalá, porque allí el gobierno municipal que orienta el alcalde Javier Andrés Herrera Hurtado Tato viene implementando un proyecto para recuperar las vías del centro del municipio. Están próximas a comenzar las obras de recuperación de la malla vial en la zona céntrica del municipio de Alcalá, proyecto que ya fue presentado al OCAD municipal y que comprende una inversión de cerca de 500 millones de pesos. Las obras consisten en la recuperación total de las vías del centro, las calles Quinta y Sexta, desde la carrera séptima a la novena. Y ya se postuló un proyecto al OCAD municipal de Alcalá que corresponde a la rehabilitación o construcción de las vías calle Quinta y calle Sexta entre carrera séptima, octava y novena por un valor de 520 millones. Ayer se hizo la rendición de cuentas del primer semestre y quedamos ya a la espera de hacer la convocatoria para el OCAD municipal para aprobar tan importante proyecto para el municipio de Alcalá. De otro lado, señaló que la dependencia trabaja en la modificación del plan de ordenamiento territorial para adaptarlo a la declaratoria del paisaje cultural cafetero de la UNESCO. Claro, ese es un tema bastante importante que hemos querido trabajar, pero lo que tenemos que hacer inicialmente es formular nuevamente nuestro esquema de ordenamiento territorial, que es el Acuerdo 007-2003, ya cumplió sus tres periodos constitucionales y se hace necesario reformularlo nuevamente. El municipio, con gestiones del señor alcalde, viene realizando la consecución de un empréstito para poder desarrollar este proyecto tan importante para el municipio. Proyectos incluyentes también hacen parte de las acciones que adelanta la dependencia alcalaína. Claro, nuestro plan de desarrollo fue participativo y incluye a todos los sectores, rural, urbano. Tenemos la administración municipal de las regalías del Fondo de Compensación Regional del 40%, tiene destinado 20 millones de pesos para aprobar proyectos con enfoque diferencial. Al municipio de Alcalá tiene población con enfoque diferencial que corresponde a las negritudes. Ya hemos tenido varios acercamientos con el fin de que ellos materialicen una idea de proyecto para que con acompañamiento de la Secretaría Técnica del OCA, que está en cabeza mía, podamos desarrollar ese proyecto y ser presentado al OCA municipal. De otro lado, hablamos con la veedora en salud de la ciudad de Cartago, Emma Lucía Vélez. Nos ha comentado sobre si ha habido o no algún mejoramiento en el tema de la atención de los usuarios del servicio de salud en la ciudad y también explica las razones por las cuales su oficina estuvo unos días fuera de servicio. De acuerdo con la veedora en salud, Emma Lucía Vélez, sí se han presentado en los últimos meses algunos cambios en la atención en salud, especialmente en la implementación de varios programas como el Centro Regulador de Ambulancias, uno de los puntos propuestos por el alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala en su programa de gobierno. Pero sí tengo que reconocer que a partir de la entrada de Gloria Sirley Salazar han habido unos cambios extremos, de mucha responsabilidad. Porque recordemos que sin demeritar a los hombres, que son nuestro complemento, ella entró y está poniendo ese toque de mujer responsable. Y eso sí se lo estoy alabando, no aplaudiéndola, pero sí reconociéndole el trabajo que se está haciendo. De allí nace el CRAC, que es el Centro Regulador de las Ambulancias, que ya está utilizándose en la ciudad. Hablamos de proteger más a esa comunidad que ha estado como rueda suelta, pero que pertenecen a la ciudad de Cartago y que nosotros en la responsabilidad de salud para el municipio, claro que tenemos que hacer las cosas bien. Y esto le tengo que abonar a Gloria, de que está haciendo las cosas bien. Y al alcalde también tengo que decirle que ha cogido esas ideas, que son ideas responsables, para darle esa oportunidad a cualquier persona de que tenga su derecho a la salud. La veedora finalmente hizo un llamado a los usuarios de la salud que constantemente la buscan para solucionar algún problema y explicó por qué la oficina estuvo cerrada varios días. Yo le pido con todo el corazón y el respeto a usted,
amigo televidente, que necesita de esta persona. Yo no soy funcionaria de nadie, soy una manito para ustedes. No me le den pata a la puerta, no me quieran tumbar las puertas de la oficina. Llevan 14 días cerradas porque yo no he tenido voz y porque cada que ustedes van quieren es hablar directamente conmigo. No quieren atender la secretaria, no quieren atender a mi hermana que está allí ayudándome. Entonces opté por cerrar para yo poder estar bien y estando bien les puedo ayudar. Pero por favor, no más pata en la puerta, no más insultos. No crean que porque me dieron una medalla yo no la traigo colgada. La medalla me la gané hace muchos años y lo digo no con humildad. Es un trabajo responsable que he puesto. Pero sí les pido el favor de que no me ataquen tanto. Ataquen a los que les están haciendo el mal. Yo les estoy tratando de ayudar. Y ahora presentamos la información deportiva aquí en NBC Noticias. Le damos la bienvenida a Diego Armando Tazamá. ¿Cómo le va, Diego? Buenas tardes y bienvenido. Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias y ustedes bienvenidos a la información deportiva en NBC Noticias para este miércoles. Ayer dábamos cuenta de las estadísticas de la Copa Norte de fútbol en nuestro departamento, evento que organiza la Liga Vallecaucana de esta disciplina. Hoy les tenemos los resultados del pasado fin de semana, compromisos que se cumplieron en diferentes municipios norte vallecaucanos. Iniciamos con el Estadio Municipal Benjamín El Mincho Cardona, donde la categoría infantil recibió a Fernando Guevara de la Unión y con Fandi Cartago saliendo ganador allí, el seleccionado de la ciudad de Cartago, con Fandi Cartago, 7-1. Fernando Guevara de la Unión le ganó 2-1 a Jaime H. Caicedo en la categoría Gorrión. En la cancha del balneario Palo Quemado en Zaragoza tuvieron encuentros deportivos la selección de Tolo en la rama femenina, la cual perdió 1-3 frente a Autosport de la ciudad de Cartago. El Depor Cartago perdió 0-3, igualmente con Fútbol Calidad Total de La Paila en Vallecaucanos. Formación Cali Cartago doblegó 4-0 a Depor Puerta del Sol en la categoría Baby. En esta misma categoría, Confandi Cartago le ganó 1-0 a Fútbol Calidad Total de La Paila. El Boca Junior perdió 0-5 frente a Fútbol Calidad Total en categoría infantil. En esta misma categoría, Formación Cali Cartago perdió 3-7 frente a la selección de Toro. En el municipio de Alcalá se cumplieron compromisos de la categoría Gorrión e Infantil. La selección de Alcalá le ganó 3-0 a Fair Play de Roldanillo. Igualmente, la selección de Alcalá le ganó 1-0 a Fair Play de Roldanillo en las dos categorías. En el Polideportivo Carlos Arturo Zamora de Bucalagrande, selección de Bucalagrande empató a 1 frente a Deportivo Zarzal en la rama femenina. El domingo anterior, en la cancha de la institución educativa La Normal Superior en Roldanillo, la Asunción de Roldanillo y el Boca Junior se enfrentaron en las categorías Vallecaucano, Cetero, Baby y Gorrión, en las cuales, en la categoría Vallecaucano, perdió el cuadro de Asunción de Roldanillo 0-1 frente al Boca Junior. Empataron a 3 tantos en la categoría Teteros. Boca Junior le ganó 2-1 a Asunción de Roldanillo en la categoría Baby. En la categoría Gorrión, el cuadro del Boca Junior le ganó 5-2. Algunos de los resultados de la Copa Norte, que reiteramos, organiza la Liga Vallecaucana de Fútbol en el norte del departamento del Valle del Cauca. Todo preparado para el inicio del Clásico RCN este próximo viernes en territorio antioqueño. Uno de los equipos a defender el título es el Movistar Team América, que tiene a Oscar Solís para defender el título. Es boliviano y quiere ratificarse como uno de los favoritos para este nuevo clásico RCN. También tendrá a Omar Mendoza dentro de la escuadra del cuadro Movistar. El aguardiente antioqueño estará con Alex Cano y Cristian Montoya como los líderes de la escuadra. El Strongman tendrá a Carlos Becerra y a Steven Calderón, los más importantes deportistas de esta escuadra. El Manzana Postobón vendrá con sus líderes Juan Pablo Villegas y Hernán Bohórquez. El EPM une con Oscar Sevilla, el español que se nacionalizó colombiano, y Fabio Andrés Duarte, entre otros
los deportistas que estarán disputando el Clásico de RCN. El Aguardiente Néctar con Freddy Montaña y Jorge Castilblanco como los más importantes deportistas. El GW Shimano Chao Yan tendrá a Alex Camacho y a Walter Pedraza. Mundial de Tornillos con Mauricio Ortega y Robinson Chalapud. La Alcaldía de Manizales con James de Jesús Jaramillo y Cristian Martínez. Igualmente estará allí Daniel Largo. El Coldeportes Claro con Camilo Andrés Gómez, Alejandro Ramírez y Luis Felipe Laverde. Igual que Miguel Rubiano, el cartagüeño Juan Martín Mesa estará con el equipo Claro Coldeportes. Arroz Sonora, Dimonex con John Alexander Serpa. Igualmente tendremos al equipo EPSA, a Boyacá Raza de Campeones, a Flower Sar. Tendremos también a Carnaval del Pollo del Tolima Espación, Sogamoso Argos, el equipo Bacano, Pinturas Blair, el Team Avalón, Autolarte. Tendremos la participación de las Fuerzas Armadas de nuestro país en cuanto al clásico RCN. La noche anterior se cumplió compromiso de ida de la Copa Sudamericana, el cuadro Atlético Nacional. Va ganando hasta el minuto 89 su compromiso, pero le empataron al final de este episodio. Un gol de cabeza a los 89 minutos del defensor Gustavo Velázquez permitió ayer martes al Sol de América rescatar un empate 1-1 con Atlético Nacional, que ganaba desde el minuto 13 con un tanto de John Mosquera. El partido de ida de los octavos de final de la Copa Suramericana, reiteramos. Velázquez cobró justicia en un partido que parecía tener resuelto el flamante campeón de la Copa Libertadores, a pesar que desde los 69 minutos resistía con 10 hombres a la presión de la formación paraguaya. Mateus Uribe fue expulsado de este compromiso, el cuadro Atlético Nacional se quedó con 10 hombres. Tendremos esta noche igualmente al cuadro Atlético Junior, después de las 8 de la noche, pero antes el cuadro Deportivo Independiente Medellín también estará afrontando compromisos de ida de la Copa Sudamericana frente a equipos uruguayos y paraguayos respectivamente. Para finalizar la información deportiva, la invitación para hoy disfrutar del mejor plato futbolero en las ligas de Europa. Tendremos después de las 3 de la tarde el compromiso del Atlético de Madrid frente al Barcelona por la Liga de España. Igualmente, Radamel Falcao García, James Rodríguez, cada uno, el primero con el Mónaco, el segundo con el Real Madrid, tendrán compromisos hoy de sus ligas. Y también, en las horas de la noche, reiteramos los compromisos de la Copa Sudamericana de los equipos colombianos. Feliz tarde para todos. Finalizamos de esta manera la información deportiva en NBC Noticias. Llega don Carlos Alberto Arias con el final, luego de la pausa comercial. Hasta luego. Te cogí tirando la basura. Cartago más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso presento mi basura en la puerta de mi predio, casa o negocio. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de cartagüeña de aseo total. No al trabajo infantil. Nuestros niños, niñas y adolescentes merecen ser educados, estar en aulas de clases, aprendiendo y levantando sus manos para responder a sus maestros. No pongamos en riesgo la integridad física y psicológica de nuestra más preciada población. Lo vamos a lograr. No al trabajo infantil. Alcaldía Municipal, Gestión Social e Infancia y Adolescencia. En Sonría contribuimos a que descubras y mantengas el poder de tu sonrisa. Llevamos más de 20 años sirviendo a los colombianos. Te brindamos horarios extendidos para tu comodidad. Todas las especialidades en un solo lugar. En septiembre y octubre, asiste a tu valoración totalmente gratis y te obsequiamos una limpieza para ti y toda tu familia. Separa ya tu cita al numeral 262 o al 213-0313. Visítanos en la calle 11, número 449, segundo piso, frente al Parque de Bolívar.
Ya estamos de nuevo con ustedes. El diseñador César Moreno acaba de llevar la representación de Cartago a un importante evento internacional de la moda en Argentina. El diseñador tuvo allí la oportunidad de promover los bordados del norte del valle. Tras su regreso de la Argentina, el diseñador César Moreno hizo un balance de lo que fue su participación en un evento internacional donde tuvo la oportunidad de promover nuestros bordados. Con la ayuda de empresas privadas y personas naturales, el diseñador abrió puertas para los bordados en el exterior. Bueno, llegué hace unos días de Buenos Aires y bueno, este es el espacio para contarle a la comunidad qué fue lo que se hizo y qué hicimos y qué proyecciones vienen pues para Cartago, para mi marca, después de ese hecho. Bueno, pues salieron muchas cosas. Lo principal es que ya hicimos parte de construir o dar los primeros pasos de construir realmente el imaginario y reconocer a Cartago como la capital mundial del bordado. Porque a raíz de este hecho y de este evento, logramos poner en el punto o poner en el mapa de Latinoamérica un punto que se llama Cartago y hay unas artesanas y unas marcas que queremos salir como diseñadores emergentes. NBC Noticias recibió una denuncia del señor Héctor Fabio Ospina Gallego, quien solicita a las directivas de las empresas municipales de Cartago, en cabeza de su gerente, José Uriel Patiño Torres, para que de acuerdo con la sentencia T546 de 2009, no le corte los servicios públicos domiciliarios a las personas que tengan niños menores de edad a su cargo y que los tutores no puedan trabajar para llevar el sustento diario. Lo que pasa es que el gerente me dice que yo no tengo nada, porque yo no uso una silla de rueda y una mano mocha o un pie. Entonces ellos no creen. Si yo le digo al gerente, si él no se baña con un poquitico de agua, y él dijo que él le iba a quitar el agua a los capacitados. Si yo mando una carta a Bogotá, lo joden a ellos, porque ellos no pueden quitar el agua de los capacitados. Y no cumplieron la nota. Yo lo que le pido al de la empresa que me coloque el agua y que no quite el agua a los capacitados. Si yo tengo un menor de edad y al de la Secretaría de Salud, que el niño no era capacitado y el niño es capacitado. Por otra parte, la sentencia T946 de 2012 ha considerado que cuando el suministro de agua está destinado para el consumo humano, en especial para sujetos de especial protección constitucional, la empresa prestadora del servicio deberá proceder a la reconexión. De esta manera llegamos al final de esta emisión de NBC Noticias. Como siempre, un agradecimiento por su sintonía. 5:30 de la tarde nuestra reemisión y nosotros regresaremos con ustedes el próximo jueves, mañana, a partir de la 1 de la tarde. Gracias. Feliz tarde para todos.